Bueno, gente, antes de empezar con el video, les quiero pedir a todos ustedes de que me dejen acá abajo en los comentarios la siguiente noticia que quieren que trate, no sé, que quieren que hable de Matrix 4 o de la película de Dragon Ball, o de alguna película de DC que se estaba rumoreando, o de alguna de Marvel, la que quieran. También les pido que dejen un buen like y que se suscriban al canal para estar al pendiente de todos los videos y todas las noticias. Y ahora sí, empezamos. ¡La puta que lo parió! ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Emanuel y esto es Todo Fandom. Gente, antes de empezar con el video les quiero decir de que esta información que encontré fue muy vieja, digamos, recién del 12 de diciembre de 2018. Fue lo último que se dijo de esta película o algo que se habló. La verdad es que a mí me sorprende porque, no sé, las informaciones que recientemente encuentro son de un mes o una semana, pero esta es increíble que no se haya hablado más de esta película. ¡Yo por ahí no paso! Ahora me ves, o los ilusionistas, como le quieran decir. Esta película se centra en un grupo de magos de naturaleza criminal y se los conoce mejor como los Cuatro Jinetes. Fue una gran película y contaba con mucho éxito, y no era de esperarse que la continuación prometiera demasiado. Y obviamente ya sabemos cómo fue el resultado, no todo salió como uno esperaba, porque no tuvo buenas críticas ni tampoco fue muy apoyado por los fans. Como les digo, a mí me gustó, pero más allá de eso no es como la mejor película. La primera sigue siendo para mí la mejor. Aún así, esta segunda entrega logró recaudar 330 millones en taquilla, por lo que el estudio le dio luz verde para seguir con una siguiente entrega, con la tercera y última entrega. Pero lo curioso de todo esto es que esta entrega ya estaba planeada mucho antes de que se estrenara la segunda parte. Más tarde, obviamente, Variety, la página de revistas que yo sí o sí les recomiendo, que si quieren saber de Marvel, de DC, de todo lo que sea el cine, la música, se los recomiendo un montón que sigan esta página. Informa después de que concluyó la grabación de la segunda entrega, el CEO de Legolas les dio luz verde para continuar con la tercera entrega. Josh Fencher reveló lo que sería la tercera película. Josh dijo lo siguiente, y lo cito: ya hemos comenzado con la planificación anticipadamente. Otra cosa es que hubo un fuerte rumor, un muy fuerte rumor, de que Benedict Cumberbatch, a.k.a. Doctor Strange, estaría dentro de este elenco. También salió de que Isla Fisher no regresaría al papel de Hayley. Esto también lo recalcaron los actores Woody Harrelson y Jesse Eisenberg, aunque en realidad eso fue por más de cuestión de tiempo, por cuestión de agenda, digo, o sea, ambos actores lograron encontrar algo de tiempo para grabar Zombielandia 2. El guion estaría a cargo de Gary James y Neil Winter. Su director seguiría siendo el mismo, John M. Chow, y aún se cree por lo último que se dijo de esta película, que podría llegar a estrenarse en 2022, pero como les digo, no se ha sabido más de esta película, o sea que esta película es un misterio. Todo es un misterio. Obviamente también nos preguntaremos si esta película se va a seguir retrasando o poco tiempo después saldrá una noticia de que esta película ha sido cancelada, porque hasta el momento, si tú buscas Los Ilusionistas 3, te aparece de que va a seguir todo en pie. Así que, gente, ¿qué piensan de esta noticia? ¿Les gusta o no? ¿Quieren ver una tercera entrega o les daría igual? A mí la verdad es que... Y nada, gente, nos estaremos viendo en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.